El cuento de esta noche se llama La Madre y es un cuento chino de tradición antigua. Eran dos hermanos cazadores. Se iban todas las noches al bosque, subían a los árboles armados con arcos y flechas, esperando que por los senderos caminasen los jabalíes o los ciervos. Vivían de eso, de cazar jabalíes y ciervos. Estaban esperando y esperando y no venía ningún bicho. Así que estaban ahí ateridos de frío, con los arcos y las flechas preparados. Estaba todo muy oscuro, pero algo se veía. De repente, el hermano mayor sintió que lo agarraban de rodete. Se escuchó una voz horrenda, como de un demonio. Intentó sacarse la mano que lo levantaba como para llevarse. Un demonio que se lo quería llevar. Alcanzó a tocar una mano seca, huesuda, y desdibujado vio el rostro del demonio, casi inmaterial, apenas el contorno, con dos dientes como serruchos. Sí, era la cara de un demonio, pero tenía algo familiar que al principio él no supo qué era. Hermano, le dijo al menor, hermano, un demonio me quiere llevar, ayúdame. Entonces el otro llegó a ver, puso una flecha. El demonio desapareció, pero dejó la mano seca, arrugada, vieja, cortada. Bueno, hermano, dijo el mayor, yo sinceramente no me quiero quedar un solo minuto más aquí. Volvamos a casa. Se bajaron del árbol, muy asustados, y llegaron a la casa, donde vivían con su madre. Sí, era la cara de un demonio, pero tenía algo familiar, que al principio él no supo qué era. Y escucharon, desde el galpón donde vivía su madre, unos quejidos espantosos. Abrieron la puerta del galpón y ahí estaba la vieja, con una mano menos, con su muñón. ¡Hijo! ¡Hijo! Deja comer a su madre, Confucio ordena piedad filial y no me dejan comer, hijo desnaturalizado. Los hijos dijeron, madre, entendemos que esto es de usted. Se le tiraron la mano cortada dentro del galpón, cerraron la puerta y la trancaron. Pero ni por esa la vieja aflojó. Empezó a golpear con el muñón. Bueno, era un demonio. Se había transformado en demonio la madre. Los hijos aterrados aseguraron con muebles todo lo que pudieron la puerta. Poco a poco fue aflojando el ataque. Quedó solamente el quejido de la vieja. El hermano mayor le dijo, al menor, es que algo de razón puede tener, mamá. Es verdad que Confucio ordena piedad filial. No deberíamos dejarnos comer por mamá si tiene hambre. No, le dijo el menor. ¿No te das cuenta que ya no es madre? Madre no existe más. Ha sido ocupada por un demonio. Si fuera madre, yo mismo le daría un brazo para que coma. Pero no es madre, es un demonio. No le debemos nada. La piedad filial era algo muy serio en la antigua China.
Decía que hay que respetar a los mayores, a los padres principalmente, obedecer sus deseos, incluso hasta la muerte. Era una pesadilla la pedofilia. Pasan unos cuantos días, el gemido de la vieja o lo que fuera empieza a disminuir. Finalmente se animan a abrir porque piensan que puede ser una trampa. No, la vieja está muerta. Ven que la mano cortada queda nada más que los huesos. Tenía tanto hambre ese demonio que se comió su propia mano. Le hicieron un funeral de primera a ella y a su mano para que nadie pudiera decir que no habían tenido piedad filial. Incluso con ese cuerpo corrompido por un demonio. La madre. Cuento chino de tradición antigua.